Está bien, está bien. Entonces está justificado, como justificado 20 años de vida. Más que justificado. Más que justificado. Gracias a ese centro nosotros podemos ir a humear en el pasado de esta ciudad y en otras tantas cosas. Claro que sí. Centro de fotografía que va a estar cumpliendo. Que está cumpliendo. Está cumpliendo 20 años el Centro de Fotografía de Montevideo y nosotros ahora tenemos la suerte de estar con su director, Daniel Sosa. Así que ya le damos la bienvenida con un aplauso. ¡Ah, Daniel! Muchas gracias. Daniel, que está en las corridas. ¿Por qué? Porque ahora nomás a las 19 se siguen los festejos que empezaron el sábado. Exactamente. Y hoy se van a estar realizando en la Sala Zita Rosa. Sí, en minutos, así que muchas gracias por la invitación. Por favor, tengo que correr rapidísimo. Primero lo primero, arranquemos de cómo surge, ¿no? Este Centro de Fotografía de Montevideo hace 20 años, ¿no? ¿Cómo fue la idea de tener un centro municipal? Comienza con el archivo fotográfico, que durante todo el siglo XX se fue formando y transformando. Comenzamos en el 97 con un proyecto de digitalización y acceso a ese archivo, y con ese impulso, teniendo en cuenta que no había nada dedicado exclusivamente a la fotografía en Uruguay, ahí comienza la idea de crear un centro municipal de fotografía que se inaugura en 2002 en el túnel de la Intendencia en San José y Ejido. Bueno, hablas del archivo. ¿Cómo se nutre ese archivo? Por ejemplo, yo tengo un montón de fotografías que pueden ser interesantes para el centro y las puedo donar. ¿Cómo es? Claro, la base es lo que generó la Intendencia en su funcionamiento diario, pero sí hay una política de donación que está colgada en el sitio web, donde ahí se explica qué cosas son de interés para el funcionamiento y el sentido que tiene el Centro de Fotografía, y hay un formulario para que vos, con esa política, entendiendo esa política, te presentes, y hay una comisión interna, un investigador, un archivólogo y un fotógrafo, que son quienes, en base a la política, definen si eso pasa a ser parte del acervo. Y eso ha pasado en muchas ocasiones. Hoy tenemos más de 200.000 imágenes que son producto de donaciones de particulares o de instituciones o personas que acrecentan lo que hoy se puede acceder vía web, para que todas las personas puedan utilizar la fotografía y saber más de nuestra historia. Daniel, recién hablabas, ¿no? De a ver si va con el sentido que tiene el Centro de Fotografía. Hablemos un poco de ese sentido, de los objetivos, ¿no? Que capaz que al principio de estos 20 años fueron algunos y después se fueron sumando otros objetivos. Sí, como que el horizonte lejano siempre fue parecido, que tiene que ver con saber más sobre quiénes fuimos, cómo somos ahora, reconocernos, vernos, y que tomar en cuenta que no estamos representados todas y todos, todo el tiempo, las imágenes que circulan habitualmente, y muchas de las imágenes que tienen que ver con nosotros a veces no están en esa circulación. Entonces, esa función principal es el sentido general del centro, y sí lo que ha pasado en estos 20 años que se fueron sumando distintas actividades y acciones para cumplir con esa misión, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo primero fue el archivo, que hoy ya se puede acceder a él mediante el sitio web. Antes era yendo solo a la sede del CDF y generando impresiones directamente nosotros, hay un reglamento de uso. Hoy ese archivo ya está liberado y cualquier persona puede utilizar esas imágenes para el uso que sea, tanto comercial o particular, y bajarlas en alta resolución desde el sitio. Las salas de exposiciones, como las fotogalerías a cielo abierto, empezaron recién en el año 2008 en el Parque Rodó, y ahora ya son más de 11. Son 11 en realidad, no más de 11. ¿Cómo apareció esa idea? Y en realidad también con esta idea de cómo dar acceso a imágenes que tengan que ver más con nosotros, o las historias que tienen que ver más con nosotros, el espacio público es como lo mejor del mundo para eso. Cuando ya comenzamos a tener la posibilidad de acceder a tecnología que permite imprimir en alta calidad y poder mantener esas imágenes al aire libre, ahí fue que comenzamos con las fotogalerías, que la primera fue Parque Rodó, y eso es con la División de Espacios Públicos. Fue en el momento que la Intendencia comenzó la mejora del Parque Rodó, entonces se sumó la fotogalería a cielo abierto, fue un éxito, y a partir de ahí se sumó la del Prado, después Ciudad Vieja, ahora está Capurro, Unión, Góez, Santiago Vázquez, Peñarol, y se siguen sumando en otros barrios, ¿no? ¿Ha sido un desafío adaptarse como a las nuevas tecnologías, o ha sido a su vez un beneficio, en verdad? En realidad es un gran beneficio, porque esto que estamos haciendo ahora, que puedas descargar una imagen en alta resolución, tiene que ver también con las posibilidades que se han ido multiplicando en estos años. Cuando comenzamos, la digitalización era algo nuevo. Hoy ya tenemos unas formas de digitalizar que son mucho más rápidas, con una mejor calidad, y todo lo que ha crecido en las redes y el acceso de las personas a Internet, y cosas que nos parecen súper naturales, pero eso, creo que Facebook es 2006, no sé, una cosa así, ¿no? Ahora descargas una imagen en TIFF en alta, que antes una imagen de esas características precisabas una supercomputadora para moverla. Ahora cualquier persona, o muchas personas pueden hacerlo, o muchas instituciones pueden hacerlo. No todas las personas, pero sí muchas personas. Claro, buenísimo. Lo mismo con los teléfonos, ¿no? La posibilidad de que muchas personas generen imágenes que antes precisaban un profesional para
poder retratarse o fotografiar algo. Ahora, mucho de lo que es necesario para hacer, para tener una buena fotografía, te lo resuelve técnicamente el aparato, por lo menos para que puedas generar un discurso propio, ¿no? Claro. Voy a hacer ping, voy a hacer uso del botón de la pregunta rara que se me acaba de ocurrir, pero que no demore más de 30 segundos. Dale. ¿Surgen fake fotos? ¿Fake fotos surgen? ¿Se entiende el concepto? Esa es la historia de la fotografía, ¿es eso? O sea, desde que comenzó la fotografía, comenzó con eso. Daguerre fue uno de los que presentó la fotografía con determinadas características. Hipólito Bayard, que no fue reconocido por el gobierno francés y no se compró su invento, había llegado algo similar. Y en respuesta a eso creó un autorretrato como con una carta que decía: acá yace Hipólito Bayard, un gran inventor que descubrió la fotografía y se acaba de ahogar porque el Estado francés no le compró la foto. Estaba maquillado y todo, la foto parece una persona ahogada. O sea que la fotografía nació fake, en realidad. Entonces, mira. Todo lo que pasó después es un chiste raro lo que pasó. Claro. Y después ha pasado eso, la desaparición de gente en distintos gobiernos, que los retratos, las personas iban cambiando, iban desapareciendo. Eso pasó sobre todo en la Unión Soviética, es como un caso emblemático de, bueno, que con Stalin hay retratos muy famosos que la misma foto en el tiempo fue desapareciendo gente de alrededor, que ahí se retocaba a mano. No existía el Photoshop, pero sí había grandes artistas que generaban esas imágenes. Esto es lo que estás contando, es pasado. Te invitamos a abrir ese rollo porque ya me enloquecieron las historias, increíble, las fake fotos. Claro. Perdón. No se muestra tanto la realidad, entonces. Ya, eso es otro programa. La podemos hablar muchas horas. Es entre ficción y realidad, es parte de lo que tiene la fotografía. Es ese límite. Una de las actividades que han crecido en el tiempo, que tiene más de 15 años, es fotoviaje, que tenemos dos actores y una actriz, que hacemos una función para niños y niñas de escuelas públicas o privadas. Ya hace 15 años han pasado más de, 40.000 niños en todo este tiempo. Que parte de la gracia es eso, el juego, la verdad y ficción, donde estos personajes en una obra de teatro les van mostrando cómo cambió la ciudad a través de fotografías, pero también les dicen que ellos sacaron todas las fotos y que viajan en el tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es para 9 años y la edad que crees y no crees. Pero tiene que ver con este juego que la fotografía es documento y es ficción todo el tiempo. Excelente. Bueno, pero la realidad es lo que va a suceder ahora a las 19. Esperemos que sea real porque si me dejan ir. Dale, contanos de qué viene la actividad hoy a las 19. Hoy presentamos 4 libros de entrevistas, parte de lo que realizamos año a año, es un homenaje, también un reconocimiento y armar la historia de la fotografía uruguaya entrevistando a distintas personas que generaron un cuerpo de obra o fueron influyentes en lo que es hoy la fotografía. Entonces, Matilde Campodónico, Lilian Castro, Daniel Caseri y, tomando en cuenta que estamos en los 20 años, invitamos a Carlos Contreras, que es el primer fotógrafo jubilado de CDF, el primer compañero del equipo que se jubiló en funciones desde que comenzamos esta historia del CDF. Entonces es la oportunidad también de celebrar sumando el libro de entrevista con Carlos. Entonces se hace una entrevista en vivo como parte de la presentación y también vamos a homenajear a 8 personas que fueron muy importantes en la historia del centro, entonces tanto el equipo y las personas que van a ir, la idea es hacer ese reconocimiento y como dijimos el sábado y lo estamos diciendo todo el tiempo, eso que 20 años no es nada, es un mito, es un tango muy lindo, pero es un mito, entonces lo vamos a celebrar todo el año, comenzamos el sábado 10 con las actividades en la calle. Y vamos a seguir hasta el 11 de diciembre del 2023 con las celebraciones, así que vamos a seguir difundiendo distintas actividades que van a pasar en estos 20 años. Excelente, bueno, Daniel. Entonces te tendremos por acá nuevamente. Sí, dale. Yo quiero que hablemos de fakes. Historias, pequeñas historias de fotografía. Debe haber un montón. Hay millones. Sí. Daniel, querido, te liberamos. Dale, muchas gracias. Y a quien quiera, es la entrada libre y gratuita a las 19. Les esperamos en la sala Cita Rosa o por streaming del CDF, que se pueda acceder y ser parte de la celebración. Total, y todo el año los esperan en el CDF, ¿no? Obvio, eso también. Y en este programa, además, Daniel, lo pueden hacer porque se pueden ir ahora, ya que después, mañana, nos pueden volver a ver a las 11 de la mañana y repasar. Eso es muy generoso lo suyo. Tranquilo. Querido, muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen bien.